Este miércoles, la Biblioteca Central Juan Filloy fue escenario del concierto de guitarra clásica a cargo de Gonzalo Antuña. La propuesta se enmarcó en el tercer Festival Otoño Polifónico, organizado por la Fundación por la Cultura y Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Río Cuarto, Agencia Córdoba Cultura y Ministerio de Cultura de la Nación. Tenemos la posibilidad hoy de contar con la presencia de un destacadísimo guitarrista de la ciudad de Río Cuarto, como es Gonzalo Antuña, que va a estar presentando un repertorio de guitarra clásica en la Biblioteca Central de la Universidad. Esto tiene que ver, como vos decís, con esta propuesta tan interesante que presenta, que se lidera y genera desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto y la Fundación por la Cultura. Durante 7 días prácticamente, Río Cuarto tiene la posibilidad de contar con una impresionante cantidad de artistas y de músicos y de hechos musicales, uno aquí en la biblioteca de nuestra universidad. La importancia de que la universidad se sume a este tipo de actividades de manera sostenida en el tiempo. Sí, en realidad tiene que ver con una mirada que tenemos de participar y de compartir y de colaborar desde lo que nosotros podemos, desde el área de extensión, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, en todas las actividades que se plantean a nivel cultural, digamos, Feria del Libro, Noche de los Museos. Ahora estamos participando la semana que luego del Festival Otoño Polifónico, de lo que va a ser la Fiesta Provincial de Teatro, a través de nuestros elencos, a través de nuestra logística, a través de la gente que forma parte del departamento y que forma parte de la universidad. Es un modo, en realidad, de establecer y de realizar y de desarrollar acciones que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con la ciudad, con la ciudadanía en general y con la región. El reconocido músico Gonzalo Antuña valoró la posibilidad de llevar la música clásica a diferentes espacios. La selección del repertorio fue, en realidad, pensando más en la guitarra clásica, que es algo que se ve poco y casi nada. Siendo que en el mundo hay repertorio, hay guitarristas, hay eventos muy importantes, y acá en Argentina como que se ha dejado un poco de lado eso. No en Argentina, en toda Sudamérica y en otros lugares del mundo también. Y es una pena porque realmente los que estudiamos parecemos, como dicen los chicos, bichos raros. No solo de guitarra, digo, sino de piano, de violín. El repertorio clásico se tiene que mantener. Es para mí parte más de la música y hace que uno siempre esté desarrollándose, evolucionando y compartiendo a su vez con otros integrantes como uno de lo que es la música. Así que por eso fue un repertorio más clásico, estaba pensando más en incentivar. Y también porque, como han visto, vino mucha gente mayor al público y creo que esa gente también espera y quiere encontrarse un poco con esto, ¿no? Con el repertorio, no sé si llamarlo clásico. Arnold lo llama composita, es un repertorio, digamos, académico. Ahora académico es todo, el jazz, el folclore, todo, pero también está mal llamado. Pero composita puede ser un buen término. Y la importancia de traer este repertorio en distintos escenarios, además de los conciertos propiamente dichos, en este caso acá en la universidad, donde están los chicos que estudian, gente que viene especialmente a disfrutar de este concierto. Sí, como te decía, es muy raro ver músicos hoy por hoy. Hay, pero somos muy pocos los que hacemos música clásica. Digo clásica para hacerlo más simple. Somos pocos y por ahí hay mucho, hay un vasto repertorio. Y como te nombraba, les nombraba antes, hay un sinfín de eventos, de festivales, de encuentros, de seminarios en el mundo donde nosotros estamos como siempre peleándola, no solo por la cuestión geográfica, que estamos muy lejos, sino por una cuestión también de preparación para poder ir a eso. Tenemos los mejores guitarristas dando clases en Europa. Y bueno, eso también dice un poco, ¿no?, que todo se va para allá. ¿Qué valoración tiene del Otoño Polifónico, esta propuesta que ha, bueno, puesto en consideración de Río Cuarto y la región una diversidad de espectáculos realmente de mucho nivel? Y es increíble porque aparte abarca muchísimos estilos. Anoche cantó Patricia Sosa, el domingo va a estar Lito Vitale. Después hay un sinfín de músicos acá de la ciudad, en los ensambles, en las orquestas, en las agrupaciones. Bueno, solistas, creo que hay algunos otros también. Hay un cuarteto del mismo Delfino Quirici. Van a hacer una obra con piano y guitarra también. Es maravilloso lo que están haciendo, porque gestionar todo esto realmente hacía falta.
No lo digo por algo malo, sino lo digo, hacía falta, porque necesitábamos, después de esta pandemia de 2 años largos, encontrarnos con otra energía, ¿no?